¿Qué tal, amigos de Metro Release? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este canal. Yo soy Eduardo y es un gusto estar con ustedes en un nuevo video y en una nueva actualización aquí en Metal Release. Bienvenidos sean a una nueva reseña. El día de hoy volvemos a hablar de este que es nuestro país, de esto que es México, a cargo de una banda que, bueno, debí de haberla reseñado en el año pasado, 2018. Sin embargo, pues nunca es tarde para volver a hablar de México y nunca es tarde para mencionar buenos trabajos aquí en este canal. Vamos a hablar sobre una banda que lleva el nombre de Obesity. Esta es una banda proveniente de la Ciudad de México. Muchos la han encasillado como una banda de metal progresivo, DJing, metal experimental, pero ellos simplemente definen su estilo como metal instrumental. Esta banda nació en la cuna de la Ciudad de México con mucho potencial y haciendo estragos en la escena del metal. Hasta la fecha ya han participado en grandes conciertos de metal, no nada más aquí en México, sino también en Estados Unidos y distintas partes. Los integrantes que conforman este gran proyecto de Obesity, tenemos a Alfredo Ramírez en la guitarra principal, Javier Rodríguez en la segunda guitarra, Omar Codina en la batería y Alejandro López en el bajo. La banda ha tenido muy buen auge en los últimos meses gracias a su buen material de estudio de nombre Patrick. Este material salió en el 2018 y es el material del cual vamos a hablar en esta ocasión. Sí, debí de haber reseñado este material el año pasado, por falta de tiempo y por falta de espacio no pude hacerlo, pero como bien lo dije hace un momento, nunca es tarde para reseñar buenos materiales y más siendo de este que es nuestro país, México. Yo conocí a Obesity el año pasado gracias por ahí a recomendaciones y sugerencias de varios amigos que me dijeron que la banda tocaba extraordinario, tocaba muy bien, se lucían en el escenario y bueno, decidí verme a la tarea de investigar a la banda y dicho y hecho, este material del cual vamos a hablar de nombre Patrick es fantástico, luce por sí solo y la banda trae un potencial increíble. Tengo que aclarar de principio que este material es totalmente instrumental, no hay ningún tipo de voz, no hay ningún tipo de gutural ni nada por el estilo, es 100% instrumental, como muchos tantos proyectos que manejan así sus álbumes, y este material también de igual forma cuenta con grandes músicos, ¿no? Es una banda que tiene un potencial increíble y da gusto saber que existen este tipo de proyectos aquí en México. Pero bueno, vamos a entrar en detalles con este material de nombre Patrick del año 2018. Patrick hace referencia a lo que fue, o fue mejor dicho, su ex mascota de la banda, que era un pato, ¿no? Desgraciadamente me parece que este pato falleció y la banda en forma de homenaje hizo este buen material dando alusión a esta mascota. Pero bueno, Obesity, ¿qué es Obesity? Obesity es una agrupación muy joven, muy destacada instrumentalmente hablando, trae consigo un sonido limpio y muy bien estructurado por lo que escuché. Hablo claramente desde el concepto de virtuosismo, que son chavos muy talentosos, son chavos que se toman un poco en serio la música y lo interpretan de una forma más que maravillosa, ¿no? Interpretan su música con un feeling un poco, pues muy característico y muy especial. En este material de Patrick destaca por sí solo cada uno de los tracks que lo componen, destaca cada canción que podemos encontrar en este material. Está conformado de 7 temas muy bien estructurados, 7 temas que son de alta gama, son altamente representativos y que sacan a relucir lo mejor de cada uno de ellos en su respectivo ramo o en su respectivo instrumento. Suena maravilloso el acoplo de la guitarra con la batería y el acompañamiento del bajo que le da una disonancia mágica a lo que es el sonido. Es lo que yo percibí a ciencia cierta desde el primer tema hasta finalizar el álbum. Es impresionante, créanme, cómo este cuarteto de músicos manejan o manipulan sus instrumentos en cada escala rítmica, cada patrón armónico y esa disciplina que crean en cada pieza. Son chavos que no sé si estén letrados o sean músicos de carrera o son solamente líricos, pero qué manera de tocar, qué manera de interpretar su música, qué manera de pues agarrar su instrumento y hacer altas composiciones, ¿no? No me extrañaría que en un futuro Obesity compartiera con todos nosotros un tour por ahí en Europa al lado de grandes bandas de élite. La banda ya ha tenido la oportunidad de estar tocando acompañados o bueno, en un mismo escenario con bandas de gran auge, no sé si con Perferi, con Animals of Slaters, bandas de este calibre que ya son muy reconocidas,
y Obesity me parece que va por muy buen camino. Este material es claro ejemplo de ello. Es un material muy bien producido también, es un material que suena muy limpio, suena destacable, y Obesity nos da una cátedra de lo que puede hacer con sus instrumentos a través de estas vertientes como lo es el metal progresivo, el degen, el experimental y sobre todo el metal instrumental. Si ustedes les gustan de este tipo de bandas, de este tipo de sonidos y de este tipo de vertientes tan técnicas, por qué no decirlo, tan majestuosas, instrumentalmente hablando, yo creo que Obesity es una muy buena opción de aquí de México. Están sacando la casta por el país y están haciendo un trabajo más que maravilloso. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de verlos en vivo. Recientemente estuvieron en el Domination y me parece que tuvieron mucho pegue, tuvieron mucho auge. Espero verlos en vivo próximamente en un concierto que me quede cerca y que pueda asistir. Sería un gusto para mí asistir a un concierto de esta grandísima banda. Por mi parte, a mí me encantó este material de Patrick. Creo que es uno de los materiales pues muy destacables de aquí de México en cuestión instrumental y en cuestión de metal progresivo. Es un material muy disfrutable y los 7 temas lucen por sí solos y por sí mismos. Muchas felicidades a lo que viene siendo Obesity. Es una gran banda, van por buen camino y espero cosas muchísimo más pues elaboradas o mucho éxito para la banda en un futuro que espero que nos puedan sorprender nuevamente. Así que bueno, terminamos la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su pleno gusto. Si fue así, por favor, comparte este video, regálame tu like y suscríbete a este canal que nada te cuesta, es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones. Pero bueno, yo me despido, le mando un saludo a la banda Obesity, que espero que estén muy bien y si ven este video, muchas felicidades. Así que cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Bye.